Vamos a discutir el papel de la tomografía en pacientes con trauma penetrante, que es unos cambios más recientes de la última década, más o menos, últimos 15 años, a comparación con el trauma cerrado que se viene utilizando desde hace tantos años. Describir el protocolo del trauma penetrante y revisar algunos de los hallazgos más frecuentes que son indicación quirúrgica, como ciertos tipos de órganos, de lesiones de órganos sólidos, especialmente cuando hay sangrado activo, lesiones vasculares mayores de víscera hueca y diafragma especialmente el lado izquierdo, y pues lo vamos a dejar a un lado ya que hubo una charla de eso. Recordar que los cirujanos van a decidir también el manejo y el enfoque diagnóstico de acuerdo al área en donde se encuentran las lesiones penetrantes. Simplemente para dar ejemplos, por ejemplo, si es en la parte posterior de la espalda, tiene una menor incidencia de lesiones asociadas, por ahí un 20% apenas, y si el paciente está estable, es casi seguro que le van a pedir una tomografía para descartar compromiso de los riñones o, digamos, el colon ascendente, descendente. En cambio, si la lesión es en el abdomen anterior, aquí en la mitad, y sale por la mitad por detrás, la posibilidad de que no tenga una lesión que haya que reparar es tan mínima que posiblemente no van a pedir una tomografía, aunque hay una indicación que viene presentándose cada vez con más frecuencia, aunque no tiene un soporte claro en la literatura, y es que los cirujanos, si el paciente está estable, aunque vaya a ir a cirugía, están haciendo tomografías para un mapeo y una planeación preoperatoria. No es aceptado, digamos, académicamente, y es peligroso porque estos pacientes potencialmente se pueden tornar inestables en cualquier momento, y es arriesgado. La indicación, entonces, generalmente pacientes estables y que no tengan una indicación clara de la laparotomía inmediata, que usualmente es un abdomen agudo. Las otras son más relativas. Los objetivos son, primero, evaluar la trayectoria del proyectil y establecer si hay o no penetración intraperitoneal. Es la primera pregunta que tenemos que resolver. Y luego reconocer aquellos hallazgos que requieren intervención y que ya anunciamos previamente. Algunos aspectos que son diferentes con el trauma cerrado: el neumoperitoneo es frecuente simplemente por la penetración de la cavidad peritoneal y no necesariamente es diagnóstico de lesión de víscera hueca. Entonces es menos útil que en el trauma cerrado. También, extrañamente, no es tan frecuente. Uno intuitivamente pensaría que es más de lo que es reportado en la literatura, que es apenas en una tercera parte de los casos. Posiblemente se hace un poco sellamiento de la entrada, del sitio de entrada, y no filtra tanto aire. En cambio, el líquido libre en la cavidad peritoneal, obviamente, usualmente hemoperitoneo, es frecuente y es el hallazgo más útil para confirmar o excluir que hay penetración de la cavidad peritoneal, obviamente también, pues, adicional a evaluar la trayectoria. Ejemplos: este aquí, herida por arma de fuego en el cuadrante inferior izquierdo, pasa por la región glútea, salida, y no hay penetración de la cavidad, herida por arma cortopunzante, viene aquí, penetra la parte retroperitoneal del lado izquierdo, no hay hematoma renal ni compromiso del colon descendente. Estos pacientes prácticamente están en urgencias unas pocas horas en observación y luego son simplemente dados de alta sin ninguna intervención. La precisión diagnóstica ha sido reportada ya bastante en la literatura y hay algunos estudios también de metaanálisis y es bastante satisfactoria. Técnica muy parecida a lo que hemos venido hablando. Las diferencias más importantes son que para trauma penetrante, aunque es controvertido, se recomienda utilizar contraste rectal y oral. En el trauma cerrado, ningún contraste ni oral ni rectal, solo intravenoso. Pero para el penetrante sí vamos a ver casos
controvertido, incluso dentro de una misma institución, muchas veces los piden sin el contraste, pero está demostrado. Nosotros incluso acabamos de presentar una serie en el curso de la Asociación Norteamericana de Radiología de Urgencias en Toronto hace como 15 días, y claramente sí hay diferencia utilizando el medio de contraste rectal, y es recomendable. Cortes tardíos en el trauma cerrado básicamente solo los hacemos si hay alguna lesión en la cavidad abdominal o en la pelvis. En trauma penetrante son más importantes porque son estudios más difíciles de leer. En esencia, si hay penetración a la cavidad peritoneal o retroperitoneal, hacemos tardíos. Solo una lesión como las que vimos ahora, que son tangenciales y que no penetran, en eso no hacemos tardío. Balística, en realidad no tenemos mucho tiempo, este es un tema bastante complejo, pero simplemente cabe mencionar que el daño en las estructuras y los tejidos obedece a múltiples factores, como el tipo de arma, la velocidad de la misma, los calibres, la trayectoria que toma y el órgano en sí. Por ejemplo, lesiones de alta energía, como las que usan los militares, tienen más onda expansiva alrededor y pueden, por ejemplo, ser tangenciales y causar daño intraperitoneal sin penetración de la cavidad peritoneal, lo cual es muy raro en lesiones en la vida civil. Pero las armas que no usan los militares, aunque son supuestamente de calibre medio, el problema que tienen es que los proyectiles se deforman más, se fragmentan, generan otros misiles y pueden causar incluso más daño. Las lesiones por arma por corto punzante son de baja energía. Aquí simplemente vemos ilustrado que la bala genera una cavidad permanente cuando pasa por los tejidos, pero hay un daño aún mucho mayor alrededor de la misma por la onda expansiva, y esto no dura sino unos milisegundos cuando pasa por el cuerpo. Si en órganos sólidos oponen más resistencia, entonces hay más daño, y vemos esto, digamos, este es el proyectil aquí y esta es toda la onda expansiva en el parénquima hepático. En órganos más elásticos como el pulmón simplemente pasa sin ninguna oposición y vemos, esta sería, digamos, el equivalente a la cavidad permanente, y esta contusión pulmonar con laceraciones alrededor es la onda expansiva. La trayectoria es esencial. Por ejemplo, aquí tenemos una herida penetrante en la región precordial y la trayectoria claramente va hacia el corazón, aunque no está muy clara. El compromiso cardíaco se debe asumir que lo tiene hasta que se demuestre lo contrario, y debe el paciente pasar a una ventana pericárdica. Lesiones transmediastinales, es increíble, pero la mayoría de las veces no tienen mayor cosa, y tiene sentido, ¿no? Porque si tuvieran, se muere, ¿no? Entonces no lo vemos. Si está el paciente suficientemente estable para que lo manden a tomografía, entonces vemos casos como este, que uno dice, pero ¿cómo hizo esa bala para irse por ahí? No, pasa de un lado la herida entró por uno de los hombros y salió por el otro, atraviesa el mediastino posterior y no hizo nada en la aorta, en el arco aórtico o la aorta descendente. Vemos la trayectoria claramente por el esófago, entonces aunque no vemos como tal la lesión esofágica, es diagnóstico de la misma por su trayectoria, pero el paciente sobrevivió. En los órganos sólidos es lo mismo que en el trauma cerrado, estamos buscando por sangre aguativo, pseudoneurismas, etcétera, para ver si tienen que ir a intervencionismo. Y si no tienen eso, entonces estamos buscando por otras lesiones asociadas que contraindiquen un tratamiento conservador, por ejemplo, perforación intestinal. Si no tiene ninguno de estos, entonces pueden ser manejados incluso conservadoramente. Este paciente con una extravasación activa que fue embolizado, una herida por arma cortopunzante aquí en la región del flanco izquierdo, laceración del polo renal inferior izquierdo,
Noten que no hay extravasación activa, no hay salida de orina en la fase tardía, ni compromiso del colon descendente. Por lo tanto, basado en las imágenes, puede ser tratado en forma conservadora. En cambio, este con una lesión por arma cortopunzante, laceración renal y extravasación activa, fue embolizado. Tenemos que tener mucho cuidado con lo de los signos directos e indirectos. En trauma penetrante, hasta los signos indirectos deben causar también mucha preocupación y un alto índice de sospecha de que haya posiblemente una lesión subyacente, ya que la incidencia de lesiones es mucho más alta. En este paciente con una herida por arma cortopunzante que penetra el retroperitoneo, la cava inferior está oscurecida por el hematoma, no la vemos con claridad, y en la operación se le encontró una lesión de cava inferior. Lesiones por de víscera hueca es lo más frecuente. Ya hablamos de lo del neumoperitoneo y el líquido, y estos son los signos, los vamos a ver con ejemplos. El más importante es la trayectoria. Trayectoria, se ve que le va a dar a una tripa. Si parece que le va a dar, diga que le dio y le va bien. No es tan difícil. Tiene una buena precisión diagnóstica de acuerdo a la literatura, y hay algunos signos que son más útiles, como el engrosamiento focal de la pared, la salida del líquido intestinal al exterior o del contraste, y obviamente la trayectoria. En un estudio que publicamos el año pasado en Radiology, se vio la diferencia con el grupo de Maryland, que en pacientes que se utilizaban contraste rectal tenían una excelente sensibilidad. El contraste rectal es muy específico cuando se extravasa, pero no es tan sensible, ¿sí? Si no hay extravasación, no quiere decir que no hay lesión. Cuando no se utiliza contraste rectal, entonces debemos confiarnos más en la trayectoria. Veamos unos ejemplos. La trayectoria viene aquí hacia el recto. Vemos que tiene engrosamiento de la pared, incluso hay penetración del recto, ya que hay uno de los fragmentos de proyectil dentro del lumen del mismo, aire extraluminal y, extravasación activa, activa no, pero del medio de contraste rectal. En este, una herida por arma cortopunzante en el flanco izquierdo y una extravasación de muy pequeño tamaño, sutil, neumoperitoneo, pues que confirma que es intraperitoneal, pero no necesariamente diagnóstico de lesión de víscera hueca. Y si seguimos buscando, vemos que también tenía una lesión del diafragma izquierdo aquí anterior. Recuerden que los defectos congénitos son más de la línea media y posteriores, pero no anteriores, en el lado izquierdo como este. Lesión rectal con compromiso intraperitoneal y esa extravasación masiva del medio contraste rectal, a diferencia de esta que es extraperitoneal en la fosa isquiorrectal, y que el tratamiento quirúrgico es completamente diferente y debemos hacer esa distinción en las imágenes. También en pacientes que no se utiliza el contraste rectal, entonces debemos basarnos más en la trayectoria. Aquí vemos el sitio de entrada, cómo pasa por el colon en el ángulo esplénico, engrosamiento de la pared del colon y un aumento de la densidad de la grasa mesentérica posterior. No hay neumoperitoneo, no hay aire libre, pero basado en esta trayectoria, este es una lesión clara del colon. Entra aquí y termina acá al otro lado, tiene que haber pasado por el colon, y hay signos secundarios como el engrosamiento de la pared. En este viene hacia el ciego y el colon ascendente, hematoma pericolónico, irregularidad de la pared del mismo, pero no hay extravasación de medio de contraste rectal. Ya lo dijimos, es específico pero no sensible. Entonces, por la trayectoria se debe sospechar que lo tiene, y así se comprobó en cirugía. El caso resalta que no excluye que tenga lesión. También a veces el contraste no migra satisfactoriamente hasta el otro lado. Ahí podemos ver otro tipo de hallazgos, que es esencialmente ese material fecaloide intraluminal se puede también extravasar y nos da esa apariencia de masas sucias, como se llaman en la literatura, y que corresponden a la extravasación de ese contenido fecaloide.
Si no utilizamos contraste rectal, se puede ver también sangrado activo en el lumen, como apreciamos acá, tanto en fase arterial como tardía, como veríamos, por ejemplo, en una hemorragia del digestiva inferior en un paciente que se presente para una angio-CT. La trayectoria es clave. Vemos en este caso entrada y hay hematoma mesentérico con una pequeña extravasación activa. El colon está entre la mitad de los dos, debe haber pasado por él y se debe asumir. Hay un poco de engrosamiento de la pared del mismo, una pequeña cantidad de aire extraluminal que ayuda y no ayuda, ya sabemos, pero la trayectoria indica una lesión por compromiso del colon. Noten también que el colon se encuentra bastante descomprimido y este es un signo que también puede ayudar. Si el colon está muy colapsado, puede ser un signo indirecto de que tiene lesión. La trayectoria de nuevo es fundamental. En este caso vemos en ese plano sagital oblicuo cómo está delineando la trayectoria del proyectil que pasó de posterior a anterior a través de la sínfisis del pubis, y vemos que el recto está en la mitad, entonces muy sospechoso de estar comprometido. Cuando venimos a evaluar las imágenes axiales, vemos que tiene una imagen de defecto local en el mismo por compromiso del recto. En otro paciente, sin contraste oral ni rectal, también hay que aprender a diagnosticarlos y a visualizarlos, porque ya dije que es controvertido y no todos los cirujanos lo van a ordenar. Vemos una lesión en el área toracoabdominal izquierda por arma cortopunzante. La trayectoria viene hacia el estómago y hay un hematoma perigástrico con con engrosamiento de la pared gástrica que es focal. Comparen en este punto con este. Entonces son signos indirectos, pero esto no es trauma cerrado, este es trauma penetrante. Si la trayectoria va para allá y tiene signos indirectos, tiene lesión gástrica, como se comprobó en cirugía, además obviamente de una lesión del diafragma izquierdo, que vemos la imagen de defecto en este punto.